Empezaba a meter en un juego que es Second Life, que es uno de los juegos masivos online, ahora está bastante en alza. Y ahí me está interesando el hecho de que, por ejemplo, hay algo código ético, que tienes que suscribir antes de poder entrar, de que hay posibilidad de denunciar a los que violan el código ético y acaban en la cárcel. Hay sistemas de vigilancia del orden social, ¿no? Hay universidades que trabajan allí enseñando online, hay muchos estudios sociológicos, y el tipo de interacción que he tenido yo hasta ahora ha sido muy suave, porque no ha habido violencia física en ningún sitio, ha sido como bastante cooperativo. Y sé que hay lugares específicos donde sí hay prostíbulos, hay lugares para la guerra y matarse, pero como que están explícitamente circunscritos geográficamente, pero sí, ¿no? Y luego los jugadores pues crean un fragmento de crear. Yo no sé si habéis hablado de secundaria, Sí, bueno, yo te puedo hacer un comentario. Yo conozco relativamente poco Second Life. Conozco mucho lo que se ha escrito sobre Second Life y soy usuario de Second Life de una manera muy parecida a la que tú has comentado. O sea, no soporto no sé, porque me gusta hacer otras muchas cosas, dedicar mucho tiempo a Second Life, pero tengo un cierto conocimiento. Mi comentario, en mi intervención, el comentario que he hecho a Second Life y que va un poco también en la línea de lo que tú planteas, ha sido en relación a cómo Second Life, que puede ser uno de los ejemplos, de los paradigmas más claros de mundo virtual en alza, fenómeno de masas, en el que se podía imaginar, simplificando un poco, de cero, un mundo en el que online cualquier persona puede entrar y crear de cero su vida. Como en lugar de reimaginar algo distinto, era curioso que se había repetido lo que ya existía. O sea, realmente se han creado verdaderos modelos de ciudades norteamericanas, de ciudades estadounidenses, con casas similares a las estadounidenses, imágenes de identidades, o sea, imágenes de los personajes muy estereotipadas, muy homogenizadas. Un mundo que nos suena de algún mundo que ya hemos visto. Un mundo muy de Hollywood en ese sentido. Y tú comentabas es verdad que en relación a lo que yo comentaba de esa reproducción, esa repetición de lo que ya existe fuera de línea, en línea, también se ha repetido la autoridad. Yo comentaba como una de las premisas de la creación de identidad en Internet la suspensión de la autoridad en la red. Sin embargo, creada una ciudad virtual, pasado un tiempo de socialización y de convivencia, una de las primeras cosas que se demanda es una ley acorde a la cual actuar. Y en función de esto se crean las normas propuestas por los autores y el código ético que no se debe incumplir por si no se echa al habitante. Yo comentaba antes, y bueno, lo amplío un poquito, que son normas bastante delicadas, son normas que más que nada tienen una función simbólica. Son las normas que están ahí, pero son las normas que también en su pronunciación incitan a su incumplimiento, incitan a saltárselas. Y de hecho, los casos más llamativos de incumplimiento de normas en Second Life siempre han estado relacionados con el tráfico de, bueno, prostitución infantil. Tú comentabas que no se ve, pero esa es otra copia del mundo real. Se buscan. Se crean, se pone la imaginación en pro de buscar espacios ocultos, difícilmente accesibles, para poder llegar a a cumplir ese objetivo que tienes, para de alguna manera incumplir esas normas. En resumen, a mi modo de ver, es una copia de lo que suele pasar en la vida real. Y también esa falta de visibilidad de esos pequeños delitos, o muchas veces delitos frivolizados, puesto que como son virtuales no tienen la importancia que muchas veces le damos al delito en el mundo real, pues tienen lugar en Second Life. Sí, de hecho el tema del autor, de derechos de autoría, es un tema ahora.
importantísimo en esta tecnología, filtros de páginas en blog, por ejemplo, todo esto, porque los diseñadores pueden vender sus objetos, ¿no? Entonces, ahora... Es el gran negocio de Second Life, que realmente se saca dinero, es una cosa... No, es que a mí me da un poco, ¿no? Tú puedes copiar cualquier objeto, en principio. Los propios laboratorios, los creadores de han creado la posibilidad de copiar cualquier objeto que veas por ahí. Entonces, han subvertido ellos mismos la lógica económica del propio sistema, ¿no? Y es algo muy interesante de respecto, porque los diseñadores, por supuesto, quieren defender sus servicios de autor. Pero el propio mundo ha abierto las puertas para que eso sea violado. Y ha creado el mecanismo para subvertirlo. A mí me parece fascinante en el sentido Second Life, y no solamente porque se está viendo como una copia de la realidad, sino porque esto que hemos comentado, que supongo que habrá salido mucho en los debates en estos días, de la diferencia entre la realidad y el mundo virtual, que a veces damos más o menos importancia para tender a frivolizar lo que hacemos en Internet o lo que hacemos en los videojuegos, porque en el fondo tiene un efecto de catártico o de sublimación de lo que no podemos hacer en el mundo real. Yo creo que esa diferencia cada vez más está diluida. La gente ya gana dinero, mucho dinero en Second Life, hay grandes fortunas ya en Second Life. Yo hasta cierto punto pienso que eso es realidad, o sea, que eso ya tiene un límite muy sutil con la realidad de carne y hueso de la que muchas veces hablamos, ¿no? Sí, bueno, quería destacar un poco directamente con el tema de la influencia de los videojuegos en la formación de mi generación. Y yo me pregunto si los videojuegos no son herederos de una tradición que es la ficción en general, en cuanto a valores, quiero decir, la venganza, la violencia, yo me los encuentro en todo el Monte Cristo, directamente, es un libro que sublima la venganza completamente, y el retrato frívolo de la mujer en los juegos. Entonces, no sé si de algún modo la revolución de los juegos es poner al usuario de la ficción en el primer plano de la ficción, y eso es lo que hace que igual se trastoquen los valores, pero yo creo que esos valores están implícitos. La cultura partía de cambio desde el momento. O sea, no creo que sea una cosa actual, ¿no? No sé. Sí, yo quería comentar un tema a esto. Gonzalo Frasca, cuando abrió su charla, me pareció excepcional porque dijo... Yo lo iba a decir. Sí, los videojuegos es que están hiperdemonizados. Tal, y entonces dice, bueno, vamos a hacer un análisis. Videojuegos donde se mate, como decía él... No, dijo, ¿cuántos muertos han producido los videojuegos? Los videojuegos. La pregunta es, ¿cuántos muertos? Porque además es un showman. ¿Cuántos muertos, señores? ¿1.000? ¿2.000? ¿3.000? ¿5.000? ¿10.000? ¿No? Iba sí. Haciendo así, entonces te quedas pensando, bueno, ¿cuántos niños se han clavado una espada, ¿no? O han matado a alguien. O han matado a alguien. Exclusivamente dice, por la influencia del videojuego. Les voy a decir, claro, dice, les voy a decir tres libros que han provocado millones, libros que han provocado millones y millones de muertos. La Biblia el Corán y sí. El... Mein Kampf. Los tres grandes libros que han provocado. Entonces, bueno, perdón. Entonces, sí, claro, la demonización de videojuegos es más por... porque realmente hay un salto generacional, es decir, porque nos da miedo de que no podamos entrar ahí y no podamos establecer cierto control. Y yo voy a derivar esa pregunta, si te parece bien, a Enrique, al respecto de... Porque es una pregunta que me ha hecho Tere, que trabaja con pedagogía usando videojuegos comerciales, no utiliza videojuegos para la enseñanza, sino utiliza videojuegos de Electronic Arts, de Sims, etcétera, para la enseñanza. Entonces dice Tere, ¿qué diferencias hay entre Julieta, Cenicienta, Barbie y cualquiera luchadora de Soul Calibur o cualquier habitante de los Sims femenina, ¿no? Y yo hago también otra pregunta, que es... ¿realmente la representación femenina iba a cambiar porque los videojuegos son creados por mujeres? Ojo, yo he escrito bastante al respecto y he leído bastante al respecto, porque yo veo las revistas masculinas y veo tías tremendas de portada. Y veo las revistas femeninas y veo tías tremendas de portada. Es decir, veo cachondas por todos lados. Entonces, esto es una tradición que efectivamente el videojuego, a mi entender, transmite, porque tal como la mama, también la envía. Entonces... quería trasladar esta historia a Enrique para también conocer su opinión. Sí.
La verdad es que en todos los foros que hay gente interesada por los videojuegos, sobre todo como aquí patrocinaba PS2 y alguno de estos, yo esperaba encontrar a alguien también que trabajara en el tema. Veo que la mayoría no están aquí. Pero hemos tenido muchas polémicas siempre en la radio, en la televisión, con este tema. Y la primera cuestión que siempre salude es la demonización. Y se utiliza además ese término, la demonización de los videojuegos. Dice, igual que cuando la imprenta se demonizó y que entonces eso iba... Eso es el miedo a las nuevas tecnologías. Bueno, yo lo único que pregunto es, después de haber hecho esta investigación y de haber analizado los videojuegos más comerciales, ¿esos valores están ahí o no? Y todo el mundo me dice, sí, sí, sí están. Pero también hay otra... Yo lo único que digo es, eso es lo que está y eso es lo que se está promoviendo con esos videojuegos. Segundo, a mí me preguntan la gente, bueno, nosotros queremos construir otra sociedad, otro eso, además decimos en la Constitución, los derechos humanos, bla, bla, y hablamos de otro tipo de valores y queremos y que otro mundo es posible. Y yo me pregunto, ¿y cómo? Y dice, no, porque vamos a hacer historias alternativas, críticas, social. Y yo cuando estaba exponiendo Laura decía, qué interesante, lástima que eso solo se conozca aquí. A los chicos y a las chicas no les llega para nada eso. No, no es que les interese o no, sino que no les llega. Los videojuegos educativos, como os decía, les parecen un rollo y ponerles deberes. Lo que les llega es Counter-Strike, lo que les llega es Call of Duty. Lo que les llega es toda la parafernalia que mueve ahora, más que Hollywood y la MTV juntos, estas Navidades para vender videojuegos. Y el desembarco de este, que es que además lo hacen absolutamente espectacular, que yo, el de Scarface, decía, con helicópteros, con no sé qué, bueno, era un desembarco increíble con todos los miles de millones. Yo lo que me pregunto es, si todos y todas somos conscientes que la socialización fundamental que están viviendo los chicos y las chicas en nuestra sociedad es fundamentalmente a través de los medios de comunicación, y me dicen, no, también a través de... Pero, por supuesto, y la televisión, y el tipo de valores que hay socialmente, y el que muchas familias tienen. A mí mi padre me dijo, mira, chaval, tú tienes que ser el primero de la clase y tienes que llegar y tener mucho dinero y tal, y ¿cómo vas a dedicarte, si tienes buenas notas, a esas cosas de educación? Que eso es pa quien suspende y tal, o para quien no tiene otra, el que vale, vale, y el que no, para maestro, para guardia civil, se decía en mi pueblo. Hombre, ¿cómo te vas a dedicar a esas cosas? En este tipo de sociedad, yo digo, ¿y eso justifica? No, no, es que perdone usted, pero claro, a los 4, a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, ahora han sacado un videojuego sobre el bullying, sobre el acoso escolar. Y entonces no hay más que mirar las imágenes y tal. Cuando están solos y solas, y jugando tantas horas, jugar a un videojuego al final, vosotros, el compañero de atrás que estaba tan cabreado que se me marchaba de la exposición diciendo no puede ser y tal. Muchos chicos y chicas cuando le preguntaban, bueno, llegar hasta el final del videojuego, en Final Fantasy, que tenía 12 extensiones, pero solo una, dice, bueno, pues uno había invertido como 300 horas o por ahí. 300 horas son las mismas horas que un curso escolar. La cantidad de valores y contenidos que se aprende ahí. Dice, ¿han producido muertos los videojuegos? Por supuesto que los seres humanos producimos muertos y utilizamos la excusa, sea de la Biblia, del Corán, o sea de Counter-Strike, para producir muertos. Es independiente. Quiero decir, no hay una causalidad en directa, ni a nosotros nos interesaba la causalidad directa si provocan comportamientos violentos o no. A mí lo que me preocupa es que nos van generando un pensamiento único. Porque incluso en estos planteamientos críticos que nos ponía Laura, yo lo estaba comentando ahí, fíjate el modelo que aparece de árabe, de ciudad árabe. Pero es que el juego, incluso para ser crítico, tienes que disparar y matar. Yo no, es que ni siquiera te planteas otros modelos de pensar y de concebir. Y nos va generando un pensamiento único que nos va insensibilizando y nos va acostumbrando a la vida real. Y dices, bueno, pues la violencia
a mí lo que me preocupa es la violencia que hemos generado con la Biblia, el Corán y eso, y que con esto, en vez de generar otro tipo de sociedad, estamos profundizando en la misma. Y además estamos profundizando en niños y niñas que se están desarrollando desde pequeñitos. Y se van acostumbrando. Y luego, de aquellos polvos vienen estos lodos. Hay una cosa que has dicho, que decías tú, que es que al fin y al cabo un videojuego no es más que un juego. Es la sofisticación inmersiva de lo que todos conocemos por juego. Y el primer juego que hacen los niños, uno de los primeros, es hacer así y convertir su dedo en una pistola y hacer ver que matan. O sea, y eso es algo que entra dentro de un universo simbólico que es necesario para el ser humano y que las niñas juegan a papás y a mamás y tienen muñecos que son sus bebés. Y bueno, una de las primeras cosas que dijo mi hija con 2 años es: tengo un bebito en la barriga. Y bueno, pues, pero todo eso está en un terreno simbólico. Y respecto a todo esto, ha dicho algo, no sé si lo has dicho tú también, es que hay como una brecha generacional entre la gente que juega, todos los que somos mayores de 40 años, no hemos sido jugadores, no nos hemos educado en el juego. Y yo siempre doy un cierto margen respecto a qué sucede con los juegos, porque no he estado socializada de esa manera, ¿no? Y siempre nuestra mirada es de estudioso de fuera, de alguien que mira desde fuera algo hacia adentro. No eres nunca, no estás hablando nunca en primera persona, ¿no? Y cuando hablo con tíos de 32, 33 años, que ya juegan desde los 15 años, que son personas perfectamente maduras, y me argumentan de una manera que me parece perfecta. Les doy siempre ese margen, ¿no? Que es el de la distancia, que a veces, de todas formas, por un lado creo que el videojuego lo único que hace es meternos en un entorno mucho más inmersivo, más tecnificado, hacer el mismo tipo de cosas que se hacen fuera. Por el otro lado, creo que es un canal, uno de los canales, uno de los vehículos, de los mejores vehículos para transmitir una serie de valores negativos y educacionales negativos. Él ha hablado de trivialización de la violencia, y es cierto, o sea, es como anestesia, ¿no? Pero la anestesia la tenemos a través de los noticiarios, cada día viendo determinadas imágenes, viendo cómo muere gente, de verdad, no es un videojuego, y ya no nos importan demasiado esas imágenes, y la anestesia viene a partir de ese tipo de juegos. Y sí, claro, tú has hecho la investigación sobre eso, y de eso estás hablando, claro, pero no hay que perder nunca de vista que solo uno de los canales, ¿sabes? No es el canal y por aquí, y como es muy espectacular, como que existe una cierta ignorancia por parte de ciertas generaciones y tal, y como los más media les encanta dar, como cuando empezaron los primeros hackers, ¿no? Dar publicidad a este tipo de cosas, parece que está constantemente colocado en la palestra, ¿no? Cuando en realidad no es más que uno más. Yo eso era lo único, porque has oído que antes con tu discurso yo me estaba poniendo nerviosa, ¿no? Pero después, claro, has acabado diciendo, has acabado recapitulando, ¿no? Has hablado también de la televisión, de la realidad, que es no más otro canal, ¿no? Otro vehículo, y que es, llegamos a la misma conclusión al final, ¿no? Un poco más. Pero la cuestión se trata de no poner el énfasis en solo el videojuego. Sí, Reme, ¿querías preguntar? Sí, yo quería hacer un comentario porque no estaba de acuerdo con lo que estaba, solo para puntualizar mi opinión y también para puntualizar en relación a lo que tú comentabas. Yo creo que nuestra opinión es igual de valiosa que la de los videojugadores. Yo he partido mi intervención diciendo: no soy videojugadora, no soy una videojugadora, como posiblemente seáis muchos de los que estáis aquí, que conocéis perfectamente, conocéis desde dentro los videojuegos. Yo creo que los que... sí, pero no hay que ser, y no es una metáfora que a lo mejor muy apropiada, pero no hay que ser drogadicto para hablar de drogas, no hay que ser videojugador para hablar, yo creo, de videojuego, pese a que se puede hablar del videojuego desde muchas posturas, y yo creo que es bastante
honesto por parte de todas las partes que hablamos del tema, pues decir desde qué punto hablamos y en todos ellos hablamos desde la profunda observación y las ganas de ver cosas que a lo mejor desde dentro no se perciben. Yo creo que aquí en los videojuegos hay muchos prejuicios, muchas veces es un prejuicio el que, claro, como hay una distancia generacional, nosotros tenemos... estaría entre una y otra, pero al no ser videojugadora casi que me siento más cercana de las generaciones que no han tenido una consola de pequeñitos, y en ese sentido hay una hablo desde el prejuicio de que parece distinto, parece que tenemos que pedir perdón por no ser videojugadores para dar nuestra opinión. Yo creo que en ese sentido es tan valiosa como cualquier otra. En relación a otro comentario que se ha hecho, yo creo que no es uno más, no es un medio más del videojuego. En el momento en el que Quique lo comentaba, yo le doy mucho valor a lo que comenta Quique, porque ha pasado mucho tiempo, muchos años pensando el tema, y en un mundo en el que no se suele dedicar mucho tiempo a pensar, sino que todo tiende a ser tan rápido y tan irreflexivo, me parece que su investigación me merece mucha confianza. Y comentabas que cada vez más jóvenes, a 6 años, ahora a los 4 años, los niños pasan muchas horas, muchas veces yo he visto niños, y tengo niños en la familia, que pasan la mitad de su tiempo en vacaciones jugando con la consola. Ese tiempo es un tiempo de vida, igual que el tiempo de sueños, es un tiempo que afecta y no creo que sea un medio más, sino que es un medio que va en alza, porque en confluencia con los demás medios, con internet y con la televisión, conforma el mundo virtual, y en el mundo virtual cada vez estamos más inmersos. Yo creo que en ese sentido hay que darle, no quiero ser tremendista, pero creo que no es un juego más, y que tal como se hacen las cosas en ese espacio virtual, nos afectan, porque tenemos la magnífica oportunidad de repensar el mundo, pero fijaros que en un momento en el que podemos repensar el mundo en lo virtual, tendemos no solamente a repetirlo, sino a amplificar estereotipos. Es que paradójicamente se produce la situación de que en las escuelas se nos habla de libertad, de tolerancia, de cooperación, etcétera, etcétera, y en los videojuegos comerciales masivos, estos que formaban parte de ese estudio al que hacía referencia Quique, se habla justo de lo contrario. Ahí hay una paradoja, yo creo que importante. Y comentabas, hacía referencia que si esto, todo esto no lo hemos visto ya, no es lo que ya hemos visto en muchos grandes relatos, en muchas historias, y efectivamente lo hemos visto. La importancia o la singularidad de este asunto, yo creo que radica en que, en relación a los estereotipos de género, que es una de las cuestiones que yo creo que ha aparecido en todas las charlas de hoy, se amplifica el sexismo. Y fijaros que eso es contradictorio con el momento en el que vivimos, que es un momento de igualdad. Y cuando yo hablo de feminismo, no estoy hablando de lo contrario del machismo. A veces hay que aclarar estos términos, porque aunque estemos en contexto académico y parezca que no es necesario, pero también es otro prejuicio que se tiene. Si hablamos de feminismo, hablamos simplemente de igualdad, y hablamos y estamos todos en el mismo barco, quiero decir. En ese sentido, a todos nos interesa, tanto a los videojugadores como a los no videojugadores, como a la sociedad en general, pensar en la manera en la que esos estereotipos sean lo más diversos posibles, y también la manera en la que ese mundo virtual afecta o no afecta. En la charla de Laura, que a mí me ha parecido fantástica, había un momento en el que comentaba que no había estudios en los que se corroboren que afecta o no afecta. Yo no lo sé, pero escuchando, sin embargo, y leyendo la investigación de Quique, me daba la impresión contraria, de que sí existen. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacernos una opinión propia del tema. Y, por último, en relación a lo que comentaba Flavio, que tampoco estoy de acuerdo con esa simplificación con la que muchas veces decimos, no, es que si hubiera programadoras de videojuegos o mujeres que programan, todo sería, también sería igual, sería lo mismo, no variaría, porque el sexismo es el mismo.
Es que estamos hablando que en el momento en el que intentamos salir de una estructura donde hay una asimetría tradicional, histórica, donde hay un sexismo implícito, del que inconsciente y estructural, hombres y mujeres estamos en esa misma tesitura de tender al estereotipo. Igual que para un hombre, para un niño lo más fácil es pues tender a golpearse y a pelearse con el otro, y para mí como niña pues yo tendía también a mi estereotipo, y para mí ahora lo más fácil es dejarme llevar por un estereotipo que me venden en la televisión, que me venden en internet y en todos lados. Cuando se habla del papel de la mujer en la industria del videojuego, se habla del papel de la mujer desde un punto de vista feminista, o sea, de que esa introducción se haga de otra manera. Si se va a hacer desde el patriarcado, es lo mismo, o sea, va a ser la misma cosa. Perdona, que te interrumpa un momentito. Cuatro datos de lo que dice Remedios. Uno, solo encontramos 5 programadoras de videojuegos. Cuando las entrevistamos, nos dijeron que tenían que funcionar como los tíos, es decir, que en esa industria no había otra medida. Dos, de lo que decía Remedios, que ahora hay muchos niños, en concreto los últimos datos del mes pasado, octubre de 2006, por ADESE, era 8,8 millones de gente jugando en España a videojuegos. Y con respecto a lo de la... Y el tercer dato. Bueno, hay otro, que es... Ahora se han invertido los términos. Antes era la televisión la que llevaba más tiempo a los niños y niñas. Ahora son los videojuegos. Es decir, la proporción de tiempo que dedican de su tiempo libre a este tipo de historias, lo llevan más los videojuegos. Y el cuarto dato era sobre las investigaciones. Decía yo antes que las que nosotros hicimos un repaso de todas las investigaciones, sobre todo porque la mayoría son norteamericanas, que si hay muchas investigaciones que tratan de demostrar si hay relación causal entre el uso de los videojuegos y la violencia. Claro, tienen que ser longitudinales a lo largo del tiempo. Aquí en España lo único que hizo algo de eso fue Estalló en Cataluña y tal. Pero las que hay en la última, por ejemplo, de este año, reciente, del 2006, decía que sí. Pero lo que yo decía era que depende del tipo de investigación que sea, dice una cosa u otra, como en todas. Es decir, si la financia multinacionales de videojuegos o gente interesada, te dice que no. Si las financia organismos neutrales, las que hemos repasado, tienden a decir que hay alta probabilidad. Pero repito que eso es lo mismo que con lo de la farmacéutica y el tabaco. A mí me gustaría apuntar quizás algo que se nos esté pasando también por alto, que es que dentro de la breve historia del videojuego hay un proceso que tiene que ver con la experiencia de lo que ha sido todo, ¿no?, en el cual se puede definir que ha habido un cambio importantísimo de aquí, hace 5 o 6 años, que se ha empezado a producir toda una serie de videojuegos ya muy potentes, ¿no?, a nivel comercial, dentro de una red de distribución muy amplia con claros contenidos ideológicos. Entonces, no es lo mismo a lo mejor la historia a la que nos hemos expuesto las generaciones que estamos aquí y que reconocemos y nos reconocemos en los videojuegos y entendemos que tenemos y hemos adquirido a través de ellos una capacidad de análisis, ¿no?, a través de sistemas de análisis de sistema y cosas que son brutales, ¿no?, y nosotros las reconocemos y somos apasionados por eso. Pero la situación no actual de, a lo mejor, un niño de 6 o 8 años que está expuesto a toda una corriente ideologizada es bastante distinta. Y creo que eso hay que tenerlo claro en la cabeza, porque quizás no es tanto la situación a nivel histórico, sino una situación que se nos puede venir encima. Y lo que sí deberíamos centrarnos es en toda esta producción con ese contenido ideológico y con esos principios radicales de economía, ¿no?, de liberalismo económico. Y es ahí donde deberíamos de centrarnos. Sí, yo creo que no radicalizar ni demonizar, sí, el tema de los videojuegos. Es decir, no radicaliza y demoniza la empresa que está detrás. Porque aunque sea Matando, y aunque sea el Dune, o aunque sea el Dune, el Quake, o cualquiera de estos juegos, es decir, nosotros también hemos jugado a ellos, ¿no? Y estamos aquí, y de todo se puede aprender. Y quieras o no, también valen como una válvula de salida. Y efectivamente pueden ser, hasta cierto punto, pueden producir una especie de apatía frente a la violencia generalizada, ¿no? Una apatía que yo personalmente me pregunto si no será necesaria hoy en día. Yo creo que hay que mirar para arriba en ese sentido, porque, o sea, el hecho de que, cuando decía que las videoprogramadoras
en los programadores de videojuegos no van a cambiar nada es porque precisamente ellas se integran a estructuras creadas desde arriba en las que no tienen capacidad de influencia. Es por eso que decía que videojuegos creados por mujeres, es decir, en equipos de programación, no van a surtir un efecto de vamos a ver videojuegos feministas, porque las chicas periodistas que trabajan para Playboy jamás van a terminar metiendo contenidos feministas en esa revista, porque trabajan para Playboy. A mí lo que me llama mucha atención, aparte de que soy videojugador desde los 8 años, aparte de que no me considero una persona violenta, sino todo lo contrario, de que creo que juego a un juego del Blender Gender, en el que a veces uso cosas masculinas porque me gustan, a veces uso cosas femeninas porque a veces me gustan, y digo femeninas y masculinas aunque no me gusta decirlo, porque creo que hay cosas que pueden ser masculinas o no, porque las hemos llamado así durante mucho tiempo, pero creo que en el futuro se irán llamando de otra manera, quizá por el videojuego, que me ha dado a veces avatares masculinos, a veces femeninos, y avatares que no sé ni siquiera qué género tenían y con los que me he sentido súper cómodo o cómoda, no lo sé. Bueno, eso por ahí. Creo que hay que mirar bastante para arriba, porque veo que determinados gobiernos que ceden ante la presión de multinacionales están dando muchísimo dinero a estudios de cosas que ellos mismos promueven. Es decir, si un gobierno está dando dinero para que se haga un estudio sobre el impacto del videojuego, no entiendo por qué no está, por ejemplo, aportando dinero para obligar por ley a determinadas tiendas a que los contenidos mayores de 18 años estén de alguna manera, ya están etiquetados, ya por norma europea tienen que hacerlo, el PEGI está ahí, aunque se diga que las propias empresas ponen sus códigos, esos códigos son revisados a nivel estatal, pero es como una especie de doble juego muy hipócrita. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, gasta millones de dinero de dólares en estudiar la influencia del videojuego en la juventud, y luego es capaz de gastar 1.000 millones de dólares en un videojuego para entrenar a sus futuros soldados. Entonces dices tú, es que claro, es la institucionalización de la violencia. O sea, yo elijo lo que quiero que sea violencia y lo que no. Y luego encima gasto dinero para hacer estudios sobre eso. Yo no pongo en duda en absoluto los estudios de Enrique, todo lo contrario. O sea, creo que son muy necesarios, creo que están ahí y creo que además la conclusión que le ha hecho acerca de tenemos que mirar a las empresas y apuntarlas con el dedo es fundamental. Quizá lo que echan falta ha sido ese mirar para arriba del que tú comentas, de decir, es que los videojuegos se están convirtiendo en cosas que las grandes corporaciones que tienen tanto poder como los estados en este mundo capitalista están ahí presionando y están metiéndonos unos valores que ya las propias interfaces no nos dan libertad de elección. Y lo digo porque yo sí también he notado el cambio de videojuegos en los que había contenidos ecologistas, contenidos de igualdad y contenidos de, precisamente hablando del futuro, de lo que podían ser las grandes corporaciones controlando el mundo, pues ahora me doy cuenta de que todo eso comienza a desaparecer en una especie de amalgama estética orientada hacia vivir de una forma capitalista, comprar y con unos arquetipos bastante marcados. Por eso creo que es muy difícil, si el poder para crear videojuegos está en hombres, es decir, machos, me refiero, masculinos, hombres, blancos, heterosexuales, va a ser muy difícil que tengamos videojuegos con bastante más libertad, con bastante más alternativas a un mundo capitalista, a un mundo donde la heterosexualidad o el matrimonio sean instituciones que no se puedan poner, ya no digo aboler, ni mucho menos, pero sí ponerlas, testarlas, como hacemos en la vida real, ¿no? Es un poco lo que quería comentar. Sí, yo solo una cuestión por alusiones. Yo estaba citando, cuando he dicho no se ha demostrado que los videojuegos hagan niños violentos, estaba citando a la gente de Escape from Goomera, estaba dentro de todo un párrafo, ¿sabes? No es algo que yo piense. Y de inmediato, para contrarrestarlo, he hablado de lo de Nintendo, ¿no? Lo de si nos influenciasen, ahora estaríamos todos comiendo píldoras y corriendo por... que es la cara y la cruz de la moneda. Y eso es una gran paradoja que se dio en el seminario, tú también estaba también Flavio participando, no he hablado de él. Porque, curiosamente, con todos estos videojuegos de carácter social y político, todos ellos eran jugadores, todos y grandes jugadores, ¿no? Toda la gente que estaba allí.
Y ellos están desarrollando videojuegos de carácter social y político. Por un lado estaban diciendo, empezando por Gonzalo Frasca, no existe ningún tipo de influencia, no estás determinando, no estás creando un cierto estereotipo de persona que va a ir determinada para... No estás determinando simplemente, ¿no? O para la violencia o para cualquier cuestión sexista. Por un lado ellos defendían todo esto y por otro lado estaban haciendo videojuegos con la intención de socializar y de educar. Luego ellos sí que estaban pretendiendo ejercer algún tipo de influencia, de hecho, ¿no? O sea, sus videojuegos estaban hechos para influenciar, para desprogramar, para influenciar de alguna manera... Y después se daba un poco toda esta paradoja, y esto salió después, ¿no? Vamos a ver, ¿influencian o no influencian? ¿O influencian según para qué? Y respecto, esto era una cosa concreta que quería aclarar. Y la otra cosa es que precisamente a raíz de estas jornadas se introdujeron en las jornadas gente de la parte más pedagógica de la Caixa y estuvo muy interesada. Y uno de los reflejos verdaderos que decías, ¿pero por qué nos están haciendo estas cosas? Esto lo oímos nosotros, pero no lo van a oír los chicos. Bueno, pues al menos un grupo de chicos por ahora sí que lo va a oír, porque había gente de los servicios educativos de la Caixa y como ellos tienen una gran obra social, y trabajan mucho de esta manera, junto con José Luis de Vicente, que es un bueno que tiene el blog de Elástico y Organizar Futura, y es un gran jugador también, entre los dos, y con Flavio también, estamos organizando unos talleres para edad de qué va, de 10, instituto, sí, toda la parte de eso, ¿no? Está dirigido primero a los maestros, primero para decirles a los maestros ese instrumento no, para desdemonizar el videojuego por parte de los educadores, porque una de las labores es esta, desprogramarlos y decirles que puede ser una herramienta que pueden utilizar ellos para la educación, y por otra parte para enseñarles a los chicos que existen estos otros juegos. Y son unos talleres, se ha enviado información a todas las escuelas de Cataluña y bueno, se ha apuntado un montón de gente y van a traer a diario durante el mes de marzo a grupos de chicos de institutos para que, un poco para desprogramar a todo el mundo, para desprogramar a los chicos, para desprogramar a los profesores. Porque también es un tema de marketing. Nosotros no tenemos marketing para... ¿Por qué juegan a los juegos violentos? Claro. ¿Por qué se escucha música basura? ¿Por qué se ven películas basura? ¿Por qué esos presupuestos multimillonarios que luego reciben tanto dinero de taquilla? Es un tema de marketing. Nosotros no tenemos marketing para hacer que esos videojuegos alternativos sean descubiertos por esos chavales. O sea... Y lo digo yo, que trabajo en marketing. Es decir, que dices tú, ¿cómo esta basura de música se venden 100.000 discos? Porque hay una industria detrás que está interesadísima en que eso llegue al público. Entonces, contra eso es muy, muy, muy complicado, muy complicado luchar. Como un pequeño granito, ¿no? Que se empieza a poner. Es algo extrapolable que creo que pasará al cash claro, de aquí. Por eso decía... Bueno, una cuestión sobre lo que decías. Entrevistamos a alguna gente que vende videojuegos. Y te decía, mira, a mí me llega un chaval con 50 euros, y no lo dijo esto, estoy hablando porque me acuerdo de ella perfectamente, que era una mujer concienciada, en el sentido de que creía eso de las edades y tal, de los videojuegos. Y dice, me llega a comprar el GTA con 50 euros, y yo le explico que esto es para mayores, que bueno, que tal, no sé qué, pero insiste y tiene 50 euros. Yo al final, ¿qué voy a hacer? Se lo vendo. Quiero decir, ese sistema... Pero pasa en el Corte Inglés también con una peli para mayores de 18 años. Sí, o sea, sí, sí. Pongamos las cosas en contexto. No, pero no me refiero a eso. En el sentido de que poner cortafuegos al final, yo creo que tiene poca efectividad. Yo lo que creo es que hay que hacer un debate social anterior, que es un poco el eje, el núcleo de lo que queríamos exponer. Yo creo que es familiar. Y te digo porque yo, por ejemplo... Joder, yo he comprado una revista porno con 15 años o 16, o sea, que también es bueno transgredir. No, vamos a ver, cuando yo hablo, siempre que nos juntamos, yo padezco del tema de la educación, porque siempre que nos juntamos 4 o 5 profesores, siempre ponemos a caldo a las familias y decimos, es que han tirado la toalla, es que... Yo he vivido alcohol y me han vendido alcohol con 13 años, estas cosas... No, pero el echar la culpa siempre a las familias es como convertir
a los ciudadanos y ciudadanas en consumidores y consumidoras, que es un poco lo que quiere el mercado. Es decir, de usted depende el comprar esto o no. Hagamos un boicot y entonces si nos ponemos todo el mundo de acuerdo no sé qué, acabaremos haciendo un boicot. Que no, que las cosas no funcionan así. Que el hecho de dejar la decisión individual al final y tener que elegir nosotros como un supermercado si compro esto o no compro, si elijo esto, si tengo que hacer, que un padre o una madre, que además en el sistema económico que tenemos, que, y si no, ver los informes de Cáritas, el 40% de la población española no llega a fin de mes, tienen que trabajar los dos para llegar a fin de mes y cuando llegan a casa además están cansados y además eso, y no les podemos pedir más, ni nos podemos pedir más, al final, a nosotros y nosotras. Yo lo que digo es que tenemos que ser ciudadanos y ciudadanas, no consumidores y consumidoras solas. Y entonces, como ciudadanos y ciudadanas, la discusión está anterior. Y la discusión está en por qué determinados valores, determinados contenidos, son los que se están generando en todos los medios. Y yo estoy de acuerdo con Remedios que este, además, este medio involucra y además en edades muy tempranas. Y está haciendo un proceso de socialización tremendo. Y yo lo que me pregunto es, señores, no tendríamos que preguntarnos, y entonces hay que pasar a otra cuestión, que es la denuncia. Es decir, tenemos que hacer, no solo generar alternativas, que me parecen fabulosas, pero sino exigir a las multinacionales que igual que dice, no, es que el único, lo único que me interesa es el lucro, es el beneficio. No, no, ¿cómo que usted? No, no, usted está haciendo productos que interesan a la sociedad, porque dice, mire usted, si saca un chupete, que resulta que ese chupete se lo puede tragar el niño o mínimamente no sé qué, la que se organiza y entonces le ponen una legislación y se va al Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo hay más lobistas que parlamentarios y parlamentarias y están allí para conseguir que sus intereses salgan adelante y entonces dices, no, con la sanidad no se juega. Bueno, ¿y con la educación por qué se va a jugar? Que es un derecho, pero es que parece que solo nos acordamos de los derechos civiles, de la libertad de expresión, de la de reunión y los derechos sociales y el derecho a una educación y una educación de calidad. Es decir, alguien está jugando con las cartas marcadas y esto es lo que tenemos que hacer. Y en esto, la gente que estáis en el mundo del arte y eso, no solo puede valer con hacer historias minoritarias que pueden ser muy gratificantes y además que puede llegar a determinado público, sino que hay que hacer también una labor de denuncia y de no cooperación muchas veces, con lo que yo en eso estaba de acuerdo contigo. Sí, bueno, si queremos pasar un poco para que no estemos hablando siempre lo mismo. Este chico. Sí, yo quería un comentario, pero después. Yo me pongo a uno, que es hablando de lo que dice que lo agradezco en los juegos, que me dice que se finaliza y lo insensibiliza con tal vez, pero a veces se lo pregunto también como ejemplo, que lo mismo ocurre en los medios de comunicación. Ya que lo mata, a mí me parece que no se puede decir que está mucho, porque los medios de comunicación, cuando ponen una pareja antes que está muriendo, es que de verdad que la gente está muriendo, es una de las que está muriendo. Pero dentro de un juego, tú en realidad no estás matando a nadie, tú estás jugando. Quiero un ejemplo radical para ver si usted un poco salió hace poco y ha situado una situación que tiene, o sea, combatiendo contra el enemigo, pues es una manera de llevar que uno lo cierra, que se me instala, pues se descarte y usted no lo cierra, pero eso en realidad es como, por ejemplo, si un partido de fútbol, un jugador, en vez de cuando tiene la portería allí, tú te quieres que para intentar matar, lo que hace es que se regatea a los defensas, regatea también al portero y entra con el balón a la portería. Con lo cual, no creo que sea realmente eso un caso de violencia, sino que habría que matizarlo la inteligencia de las situaciones. Hablábamos de anestesia de imágenes, ¿eh? De anestesia de imágenes, de imágenes que no acaban haciéndonos activar o concienciar de que realmente sucede algo. Una pregunta a ti que lo acabas de decir. ¿Por qué hay gente que se apasiona por, quiero decir, una situación
de ayudar a otra gente, se apasiona en un barrio, en Vallecas, y está ahí echando hasta el resto y la vida. Y dices, no, lo único que nos apasiona es pegar tiros a otros, por ejemplo, pegar tiros o hacer un dribbling ahí chutando y tal, y si no te ve el árbitro tal, meterle un codazo. ¿Qué es lo que nos apasiona? O nos vende lo que nos... o nos construyen el apasionamiento. Pero también por favor, pero en la feria puedes observar muchos valores negativos, pero esos mismos valores no puedes observar en el colegio. En el colegio no observas que hay libertad ni nada de eso. Tú observas unos valores y una jerarquía que se construyen en el colegio. Y es que la ves en los alumnos, la ves en los profesores, la ves en muchas cosas. Un videojuego también lo puedes ver, y es un videojuego que está dentro del sistema. En cambio, hay otras cosas que afectan a mi posición. El tema yo creo que GTA San Andreas no es ni menos ni más violento que una película de Spike Lee. O sea, para mí es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo digo como videojugador de muchísimo tiempo. Es más, hay una violencia no verbal mucho más explícita en el cine, mucho más agresiva, mucho más incómoda que en el videojuego. La violencia de videojuego no es como la violencia de la Ciudad de México. No existe esa violencia. Esa violencia del día a día, de la crudeza, de no tener que comer, de ver en las calles gente muy jodida, que se te puede echar encima. Esa violencia de videojuego no existe, y esa sí es la violencia real. O sea, eso de pegar tiros, vamos, no me parece un ejemplo de por qué la gente echa el resto en Vallecas y luego me gusta pegar tiros, porque el pegar tiros es una cosa virtual, es absolutamente virtual. Y la persona que está jugando pegando tiros después apaga el Quake, se pone a escribir en un blog sobre lo mal que está su barrio, sobre cómo hay que luchar contra la violencia o sobre hay que estar en planes antidroga. Porque esa violencia es virtual. Y decía Catherine Neal, recuerdo, que dice, a mí no me gusta la violencia, yo odio la violencia. Pero soy una chica pequeña, soy una chica pequeñita, rubia, tal, no soy un tío de 2 metros y me gusta pegar, patear el culo al que tengo enfrente. Aunque sea de una manera virtual. ¿Por qué? Porque soy una chica y sé que no lo voy a poder hacer nunca. Entonces eso enlaza con otra cosa, que es en el momento en el que los seres humanos podamos volcar toda nuestra violencia innata en un mundo virtual, yo creo que habremos hecho un avance absolutamente brutal, porque habremos virtualizado nuestra violencia en el campo real. O lo mismo, si perdemos la violencia en nuestra vida real, nos convertimos en babosas, no lo sé. Y creo que sí hay una responsabilidad muy grande de las familias en tema videojuego, porque yo no tengo que entender sobre videojuego, ni tengo que entender sobre porno, ni tengo que entender sobre determinadas cosas para inculcar ciertos valores a mis hijos, y que ellos mismos decidan si quieren comprar una revista porno, o si mi hijo, que es un chico, pues quiere comprar una revista para gays y pajearse con eso. O sea, es así. Y si prefiere beber alcohol antes de los 16 años, aunque si lo hace, va a ser mi responsabilidad, porque eso sí está penado legalmente. Creo que el marco videojuego había que retocarlo, y creo que había que, igual que está muy mal visto a nivel social que una persona, y hasta hace 5 años pasaba, cogiese a un menor de 16 años y le vendiera un paquete de tabaco, hoy es inconcebible, tendría que ser inconcebible socialmente también que una persona pudiese comprar un videojuego, y digo un padre, a su hijo para mayores de 18 años. Pero también tendría que verse socialmente bastante inaceptable que el niño pudiese estar viendo determinadas películas para mayores de 18 años en su casa, o que pudiese ir al Corte Inglés y un señor de corbata, probablemente católico y heterosexual, le vendiese una película para mayores de 18 años a una persona que no los tiene. Entonces, bueno, pues hay bastantes marcos en los que habría que intervenir, no solamente en el videojuego. Y mencionando estos campos, no estoy restando la importancia al hecho de que también hay que hacerlo en el videojuego. En relación a lo que comentabas, Flavio, y también un poco en la línea que apuntabas tú, yo creo que no se puede apostar por una escisión entre lo que hacemos fuera del mundo virtual y lo que hacemos en el mundo virtual. Quiero decir que tú acabas de decir, si yo te he entendido bien, que puede ser que en un futuro podamos utilizar los videojuegos para focalizar la violencia, descargar nuestra violencia ahí. Yo que se hace ya, ¿eh? O que se hace ya. Yo sé de muy pocas cosas, pero de lo que sé un poquito es de cómo se hace el género, o sea, el género, y no hablo de violencia, bueno, creo que bueno, muchas cosas también van unidas al género, pero el género no va
impuesto en el cuerpo, sino que eso, se produce una confluencia entre lo sociológico, lo cultural y también lo biológico. ¿Y el discurso violencia quiero, género? Bueno, creo que tenemos que dividirlo mucho porque sí, igual la analogía puede hacernos sacar algo o simplemente dejarlo como una idea abierta y como una pregunta. No, pero quiero decir que cuando vemos cómo se llega a los estereotipos, no solo de género, sino también los estereotipos más o menos violentos, vemos que en los estudios que se hace sobre el tema hay un concepto fundamental, que es la repetición. El cómo el género no viene dado en los cuerpos, sino que la reiteración de determinados comportamientos y de determinados mitos culturales, determinados contextos en los que uno vive y en lo que asentados durante siglos, nos hacen ser como somos, o sea, nos condicionan de alguna manera o nos hacen entender que un hombre es una cosa, que un transexual es otra cosa, que una mujer es otra cosa, etcétera. Esta forma de hacernos a base de la repetición, creo que por supuesto no dejaría exento al mundo virtual de una cierta responsabilidad de que lo que allí hacemos también afecta. No sé en qué medida, pero me refiero a la hora de construir los estereotipos y de construirnos como seres sexuados. En relación a la violencia, realmente creo que es otro tema, pero me da, y esto es una intuición, y lo planteo como intuición, me da que esa reiteración de lo que hacemos también contribuye, también afecta a lo que somos. Porque normalmente esa violencia no viene simplificada como tal, sino que viene en un contexto. Antes, cuando tú hacías referencia, bueno, un videojuego tiene una base muy clara, que es conseguir unos objetivos, y bueno, creo que comentabas algo así como, bueno, ¿dónde ponemos la igualdad y dónde ponemos estos temas, ¿no? Yo creo que ahí está la transversalidad, o sea, el hecho de que el contexto, el escenario, lo que comentaba antes Quique, vemos un entorno palestino en el que hay una crítica concreta a cómo se está matando, pero el escenario que se representa es el mismo. Los personajes vienen caracterizados de la misma manera. Quiero decir que hay otras muchas maneras de entrar, de contextualizar esa violencia, de intervenir e interferir en esa violencia a través de quién lleva ese arma, si es un arma o es otra cosa. Y yo creo que ahí realmente está el gran reto de las propuestas críticas y activistas, y que el reto del mundo del arte es brutal. Y es muy ingenuo que yo diga esto, pero yo creo que realmente ahí hay mucho que hacer. Pero, y ese es el segundo apunte que quería comentar en relación a lo que planteabais, a mí me parece fabulosa la apuesta que habéis comentado de poder llevar a los colegios esta iniciativa. Sin embargo, me pregunto hasta qué punto no contribuye a situar, a que los niños, los adolescentes, sitúen en el colegio lo didáctico y en la televisión, en el videojuego, lo que les divierte. O sea, lo educativo siempre aburre, es un tópico, pero suele pasar. Nos han enseñado en el colegio que hay videojuegos muy, muy buenos para ser igualitarios, ser buenas personas, pero no os lo han dicho en el videojuego. Ahora voy a relajarme Entonces, lo propongo como apunte porque creo que puede ser interesante. Sin embargo, puestos a imaginar y aspirar el cómo sería el estado ideal, yo creo que realmente la interferencia, la subversión, llegaría introduciéndose en esos mismos productos que vienen dados por la sociedad de información y sociedad de masas, en la televisión, en los videojuegos. Ahí claramente, ahí lo que más vende es lo que ya hay. ¿Para qué invertir en algo distinto si lo que ya hay ya vende? Entonces, romper esa tendencia yo creo que es bastante jodido, bastante difícil, y ahí me parece que hay un reto importante. Sí. Vale. Solo le respondo. Sí. Solo una respuesta. Una de las fases de estos talleres es que todo acaba con un concurso en el que ellos plantean cómo quieren, ellos envían sus guiones de sus propios videojuegos. Y ahí es donde rompemos con un lado y con el otro. Entonces, cuando ellos dicen, yo quiero que haya estos personajes y que jueguen a esto, y que sean ellos los que, ni por los educadores, ni por lo que les da la industria, sino por lo que acaben decidiendo ellos.
Vale. Si os parece, para que no a lo mejor cojamos mucho la mesa hablando en intervenciones, habías pedido tú la vez, luego tú también, no sé si querías tú hablar de nuevo, lo hacemos así seguido, si parece, como si fuesen varias preguntas, y entonces así nos saturamos, ¿os parece? Y si pedís a alguien, sobre la marcha haríamos un cuarto. Sí, yo quería comentar porque creo que hay dos aspectos que se ponen un poco como relevancia. Uno, que es un plano que yo siempre se como dinámica, cuánto es a valor, es una cosa un poco sin importancia, ¿no? Y es verdad que la verdad que decía el juego forma parte del ser humano, es lo que nos educa, porque a través del juego hacemos como si pintamos el mundo adulto. Jugamos a las casitas y nos entrenamos en determinadas cosas, jugamos a los deberes y nos entrenamos, jugamos a los jueces, a través del juego los niños terminan, las personas con las que estamos entrenando en algo. Con lo cual es verdad que la repetición de algo de esos mecanismos de juego nos van creando una forma de pensar. Y aparte de eso se comenta aquí que el hecho de que, bueno, esto es algo más en la televisión, en los medios de comunicación, pues como una violencia. A mí lo que me interesa es que una tecnología tan fuerte, tan importante, sirva de forma sumativa para seguir reproduciendo una forma de violencia, un entorno violento. Me parece que esta tecnología tenía que servir para estimular la parte más elevada del ser humano. Y no, como está sirviendo ahora mismo, por lo menos los videojuegos más comerciales, para estimular la parte más instintiva, la parte de la violencia, el egoísmo, la fuerza. Yo creo que estimular luego el instintivo de las personas es simple, es fácil. Y para eso no necesitamos tanta tecnología. Entonces, toda esta tecnología tendría que servir. La tecnología siglo XXI tendría que servir para que los chicos y las chicas de un colegio puedan acceder a valores y a derechos humanos, y a la solidaridad, a la compasión, a conocer al otro, y a quitar el sexismo, pero no a reproducir lo mismo, porque si no, no tiene mucho sentido. Creo, por responder muy breve, creo que de todas maneras es un poco muy simplista. Porque le toca a aquel chico y luego responde. Pero, es que si no... pero preguntar, lo digo porque si, vale, o sea, intentamos si no dinamizar un poco pregunta-respuesta, ¿vale? Muy rápida. Creo que es un poco simplista. No todos los videojuegos son violentos, no todos los videojuegos estimulan esto. Hay muchísimos videojuegos colaborativos en el que la colaboración es la única manera de llegar a un fin. Y creo que estas tecnologías se están utilizando para el desarrollo psicolocomotriz, de comunicación, de acercamiento a nuevas tecnologías. El videojuego es un aspecto, tiene aspectos principalmente positivos y después tiene lecturas, narrativas, argumentos introducidos por una sociedad X que son claramente negativos. Yo quería hacer esta puntualización desde un punto de vista de una persona que conoce en profundidad los videojuegos. Es una opinión defendible por unos argumentos X. Sí, bueno, quería hacer una reflexión de cómo el mundo de la vida se transforma. Eso es algo que se está acelerando. De nuevo, me imagino que el videojuego realmente puede ser síntoma lógico de algo que sucede. O sea, realmente el público adolescente a veces es más joven. ¿Vale? De 20 antes, a los 12 años, y ahí hay un cambio de nuevo, como hacía el cambio en las familias. O sea, yo, particularmente, mi hija de 12 años. Tengo esa, me va a llevar mi infanta y se va a poner a tocar. Constantemente he tenido niños 12 años con mi infanta. Eso es lo que tú crees. Te vas a tener que arrepentir de eso. Es cierto, solo es una equiparación. La vida real es la que hay. Sería un avance si fuese tu hijo el que llevase minifalda y se pintase la cara. Ese sería el avance. Ahí sí. A mí me gustaría proponer una idea, quizás un poco descabellada, ¿no? Pero estamos aquí hablando de que si la violencia, el exceso de violencia, quizás a lo mejor eliminar la violencia no sea ni mucho menos una buena idea. A mí me parece que es algo bastante, o podría ser algo a valorar, ¿no? Y lo segundo es, estamos hablando de juegos, estamos hablando de virtualidad, de tal, en realidad estamos hablando de simulación, fantasía y realidad. Y creo que estos conceptos hay que tenerlos muy presentes todo el rato. Quizás el tema de que la violencia sea algo tan evidente en el juego, yo, por volver un poco al principio, ¿no? Es decir, yo he jugado un montón de juegos de pegar tiros y tal, pero sé que si luego voy y pongo la mano encima del fuego me quemo y es la lección más rápida que puedo obtener sobre lo que es fantasía y lo que es virtualidad y lo que es realidad, ¿no? Si mato a alguien en un juego y luego me encuentro con la muerte directamente
A mí me preocupa mucho más todas aquellas cosas que no son tan explícitas en el juego y que están ahí abajo. No, quizás el centrar todo el debate sobre la representación de la violencia responda en realidad a unas necesidades sociales de dar salida a cosas que están ahí, ¿no? Y que también representan de manera clara lo que es la diferencia entre lo virtual y lo real, ¿no? Antes hablábamos de lo que es el telediario y la pretensión que tiene de lo real, ¿no? Del aura que tiene en torno a él. A mí me parece estupendo, ¿no? De hecho, me parece mucho más problemático, aunque sea muchísimo más minoritario, lo que pueda salir en el telediario. No por mí o a lo mejor por los que estamos aquí, que tenemos una cierta capacidad crítica, ¿no? Con respecto a la función de los medios, ¿no? Pero a lo mejor con gente de otra generación ven un videojuego y saben claramente, ¿no? Que eso es virtual, ¿no? Y da igual, pero un telediario ya no está la cosa tan clara, ¿no? Es decir, no tanto la violencia, si sí, si no, y en qué más en el videojuego, sino todas aquellas cosas que realmente también van dirigidas a, de alguna manera, controlar, ¿no? Y producir en un determinado sentido y que la gente no detecta y que a nosotros nos empieza a costar y estamos ahí empezando a verlas, ¿no? Entonces, ese punto es importante y también el tema de lo virtual y lo real. Yo creo ahí quizás que es cojonudo, ¿no? Que la violencia sea tan clara en los videojuegos y que la diferencia con el mundo físico sea también tan evidente. Vale, yo también quería hacer una pregunta, aprovecho. Cerrando también o acercándome un poquito a lo que también planteaba Reme del papel del artista o del campo dentro del arte, de todo este tema, sí que me parecería interesante porque como además vosotras dos trabajáis mucho con la idea de activismo y de todo lo que pueda haber de concienciación social y que incluso Laura lo ha planteado en su conferencia, el nivel de compromiso que debe, y eso también es un valor moral, que debe tener el artista en el sentido de que de no hacer productos, llamémosle, gratuitos, no solo porque tenga una conciencia, por ejemplo, de ese género o de violencia, sino que para mí lo que me parece, como comentabas, es que hoy en día el artista tiene una labor muy amplia, por supuesto moviéndose en el medio en el que se mueve el arte, no de solucionar problemas, no es un gobierno, no es un gran holding, pero sí que tiene una labor de la que, y echando como siempre pues dentro de nuestro aspecto, de la que debería ser mucho más exigente. Entonces a mí la primera parte de tu intervención me parecía eso, ¿no? O sea, que incluso tú denostabas algunas de las propuestas, ¿no? Porque eran naif, o sea, eran sui generis, era como si estoy pensando que me va a ofrecer algo aparte y así hablando en plan bestia, pues a lo mejor en vez de encontrarme una exposición interesante, pues me encuentro una exposición de marinas, me refiero, o de una tienda de marcos, ¿no? Pues estamos hablando, salvando las distancias, de un nivel, yo creo que de implicación tremenda, ¿no? Y ahí sí que me gustaría también que hicieses alguna alusión. Yo una cuestión a lo que estoy oyendo aquí. Lo digo, tengo la sensación, y yo lo entiendo, que la gente que jugáis a videojuegos, uno necesita justificarse, es decir, uno necesita realmente teorizar sobre su propia experiencia y necesita justificar, pues porque nos vemos todos así, es decir, yo no veo que ninguno de vosotros esté matando por ahí a nadie ni esté haciendo nada raro, lógicamente. Yo creo que además estamos aquí una minoría privilegiada, que tenemos un montón de contextos diferentes que nos permiten contrastar esa información, ese mundo, etcétera. Entonces, pero lo que no podemos es elevar a teoría la experiencia individual. Quiere esto decir que es verdad que posiblemente la mayoría de la gente de aquí seáis gente crítica, gente con otro pensamiento, diverso, etcétera. Pero en general, el problema es que los medios de comunicación y estos videojuegos a los que se venden fundamentalmente es a todo el mundo. Y no todo el mundo tiene estas oportunidades que hemos tenido nosotros y nosotras. ¿Esto qué significa? Que cuando decimos en esta investigación, después de haber analizado 250 videojuegos, es decir, yo sí me considero videojugador porque he jugado muchísimas horas, igual que toda la gente del equipo, era desde gente de 16 años hasta gente de 40 y pico, por eso lo hicimos de esa forma diversa, y encontramos, y eso fue al final el titular que salió en la televisión, por desgracia, pero bueno, que era eso, que no encontramos ninguno de esos videojuegos, quitando el Tetris, que era de los más así vendidos, que no fuera o sexista, o violento, o racista, o
en cada uno de ellos. Es decir, bueno, a mí sí que me parece que contribuye a un tipo de sociedad determinada y que además no hace nada por cambiar esta sociedad. Y dices, bueno, pero tampoco lo hacen. No, no, no. Pero es que cuando hablamos de crear una obra literaria como Shakespeare, no tiene pretensiones educativas. Cuando decimos que la Biblia no sé qué tal, pero es que resulta que los videojuegos, como muchos de los instrumentos comerciales que se utilizan como juego, el juego sí educa y sí está destinado fundamentalmente no a la gente adulta que estamos aquí, porque también, claro, decías, es que cada vez se empieza antes y cada vez se alarga más la adolescencia, porque es, claro, porque es quien compra, es quien consume, y entonces cada vez quieren hacer más amplio el espectro de consumo. Y la pregunta es, bueno, si está dirigido fundamentalmente y es un proceso de socialización, ¿no tendríamos que intervenir socialmente? ¿Y no deberíamos dejárselo solo en manos de las multinacionales y del criterio del beneficio? Eso es lo que a mí me preocupa, porque lo que estamos, no conozco ningún, además, ninguna multinacional que no diga hago videojuegos con un interés, y con un interés claro. Y el primer interés es que si lo más instintivo vende, eso es lo que voy a primar. Entonces, yo lo que digo es, ¿en manos de quién debemos dejar estos videojuegos? ¿En manos de esta gente, de los dueños que hacen esto con intereses comerciales, o en manos de la sociedad? Claro que yo no demonizo a los videojuegos para nada, a mí me parece un instrumento interesantísimo, de hecho, era nuestro punto de partida. Yo lo que sí demonizo es al silencio cómplice que tenemos todos y todas, y no las familias, sino los que estamos aquí, con que permitamos que sean los dueños y dueñas con intereses económicos y comerciales los que decidan qué está socializando a nuestros niños y a nuestras niñas. Eso es lo que me preocupa. Bueno, pero fíjate, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? Si no conseguimos cambiar determinados funcionamientos sociales y políticos ya, ¿cómo vamos a cambiar a la industria del videojuego? Todo esto me suena, y enlazo con la pregunta de Blanca, de cómo pueden los artistas modificar todo esto. Bueno, la respuesta es muy fácil, no pueden. No pueden porque tenemos acceso, y enlazo con la tuya, al dinero que manejan las multinacionales. En el vídeo se creyó que a partir del momento en que aparecería el vídeo se democratizarían los medios de comunicación, porque ya por fin acceso era poder. Es que podemos hacer videojuegos, pero ¿cómo se pueden distribuir? ¿Cuánto dinero vas a invertir en ellos? Sí, todo acaba siendo cuestión de dinero. A lo mejor y no podemos. Pero no me he explicado bien, pero no era mi interés en el sentido de. Porque nosotros no somos. Claro, nosotros no somos ni un lobby, ni una gran empresa, ni un gobierno, ni tampoco es nuestra función. O sea, no, yo creo que desde el campo del arte no es la función de transformarlo. O sea, es transformar más bien conciencias. Por eso hablaba de responsabilidad, de compromiso, pero de quien lo hace. Porque incluso hemos escuchado a algunos aquí que hablaban como que no sé qué, porque me da la gana, ¿cómo que porque me da la gana? O porque me apetece, o hago esto porque es guay. Bueno, pues a lo mejor puede ser una justificación, pero si tú ya estás con un criterio mucho más elaborado sobre tu papel dentro del trabajo que estás haciendo artísticos, no es una justificación. O sea, yo creo que hay un posicionamiento mayor que en ese sentido creo que es un poco al que tú llamas la atención, que sea desde un punto de vista ciudadano tal, vale, pero aparte de eso eres un artista. Vale, pero es un artista con medios limitados. Entonces, bueno, ¿cómo generar un videojuego adictivo si no tienes X dinero, X horas de adictivo? Y ha de ser adictivo porque ha de ser competitivo. Competitivo. No estoy hablando de violencia ni nada por el estilo, pero ¿cómo generar un producto competitivo con dinero? Yo creo que Reme... Sinceramente, jamás. Lo que no puedes hacer es pensar que hay una serie de peña o una serie de principios dogmáticos en la sociedad y tú contrarrestarlos de la misma manera. Aquí, o lo que hacemos es lanzar, de alguna manera, vectores críticos que estén enfocados a desarrollar la conciencia de la gente, o lo que estás haciendo es lo mismo para volver a acabar en lo mismo y no estás haciendo nada. Lo cierto que hablaba antes de una cosa terevida, de la responsabilidad social corporativa, que es una cosa que empiezan a tener ahora mismo las empresas, responsabilidad social corporativa, y esas empresas también están mirando esto. El hecho de que haya Linux para PlayStation 3 es un proceso de presión social. El hecho de que las compañías, como me dijo
a mí una responsable de Xbox aquí en España. Me dijo, ¿y tú cómo ves? Porque ella sabe que yo estoy interesado en el juego social, en el que no es de matar y matar, en el videojuego de tengo 30 años y quiero que se planteen mis problemas del día a día de otra manera, y mis problemas no son ir matando por la calle, ahora sí me interesa otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ella decía, ¿y cómo ves tú un videojuego que hable sobre religión? Y digo, pues hay que plantearlo para que enganche, porque tiene que enganchar, ¿no? Quizás es por lo que nos han educado, pero tiene que enganchar, igual que engancha una película, porque si no es que te duermes, te aburres y listo, tenemos una cultura X y tiene que engancharnos. Entonces estoy con Reme, creo que dice, de la... ¿cómo dijiste? La dictadura del hardware PlayStation. Es que es la dictadura del hardware PlayStation. Antes dijo Reme una cosa así parecida. Dictadura del hardware PlayStation, yo por lo menos la entendí de una manera, que es que efectivamente es una plataforma absolutamente cerrada. Xbox es una plataforma absolutamente cerrada. Y todas las consolas son plataformas cerradas por una cosa, que ellos controlan directamente los contenidos que se generan para sus consolas. Es decir, que te puedes gastar mucha pasta, y cuando hablo de pasta hablo de 10 millones de pelas, por ejemplo, solamente para poder desarrollar. Eso no incluye distribución, eso no incluye hacer un juego. Es más, puedes terminar tu juego después de gastarte este dinero y que ellos te digan que no sale. Sí, sí, solamente es para promoción. Es decir, olvídate de distribución. Entonces, tenemos que utilizar herramientas alternativas para contrarrestar esto, pero que las empresas... están cediendo a la presión de estudios que hablan sobre esto y están intentando cambiar. Es decir, todo esto vale al final. ¿Tú querías decir un poquito de internet? Hablando de todo esto de que no vamos a cambiar nada sin tanto dinero, pero eso es que queremos que la gente no tiene que ver esto, que hay que decir también. Bueno, pero en primer lugar, es un poco más claro que es un tema relacionado, que lo de que no hay ningún juego, ningún sistema de videojuegos que no sea creado hoy en día en los Estados Unidos, son violentos, que tenga problemas que existan, la pista de algún tipo. Que, por ejemplo, el problema de la consola portátil de Nintendo es lo que se llama Nintendo, que es como un Tamagotchi, pero que tiene su perfil de la consola, pero sí es de la red. Y ese es el juego que más ventas está originando la consola. Y luego, en donde cuesta a lo mejor 10 millones de euros o lo que quieras, en fabricar un juego. Pero también hay, por ejemplo, herramientas de... El otro día no hemos hablado de, por ejemplo, que el Maya te puede costar 2 millones de aplicaciones de seda. Pero hay herramientas equivalentes, por ejemplo, yo utilizo Blender, que son gratuitas, que no tienes que pagar nada. Y Border Games no se ha acabado nunca, llevan años haciéndolo, porque están utilizando Blender y no lo están acabando. Ya no está. Blender. No, no, es pero esas herramientas están empezando a generar temas de calidad. Es decir, el software libre es una gran revolución en este sentido, porque está presionando a las grandes corporaciones a abrirse y adaptarse a un nuevo tipo de mercado. Y es por eso que PlayStation, por ejemplo, ahora quiera que... De hecho, su core es Linux. Con lo cual, eso ya es otro tema, ¿eh? A tratar también intenso. El problema social es de crear un videojuego que tenga jugadores consigo y tal, es mucho más difícil que el hecho de enfocarlo al videojuego y intentar hacer un videojuego bueno, porque si tú quieres que eso sea adictivo, que eso guste de la temática, y la temática es la que más te enganche. Para conseguir eso y llevárselo a mucha gente, a mucho público, que realmente un producto educativo llega a mucha gente, eso no tiene la gran salida, claro. Si el software libre va a ser, pues, por decir un modo, pero claro, va a ser de una manera muy limitada. No sé, no. Diciendo aquí, no es posible poner la responsabilidad en las familias, en que elijan qué tipo de videojuego. Pues a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Laura, de que otros videojuegos se pueden hacer porque los haya hecho, pero después distribuirlos, producirlos y que lleguen al público, no se puede. Las familias no van a poder hacer eso. Esa labor tiene que hacerse previamente y es una labor social. Tiene que ser la administración, el gobierno que decida esto. No te voy por ese camino, todo el mundo tiene que tener un mercado, porque si no, las familias no van a hacer. Los videojuegos que están en el mercado son esos. Y
lo que pueden decir es entre uno, otro, otro. Pero esos otros que nos han presentado aquí, que podrían ser mucho más interesantes desde ese punto de vista educativo, no son accesibles, no son conocidos, no se tiene. Entonces, esa labor no debe ser. Pero nuestros hijos no escuchan Tchaikovsky tampoco, es que es... Sí, bueno, es lo que yo creo que va también muy en relación con lo que comentabas tú también antes de hacer cosas. No siempre lo mejor es lo que más interesa, es la estrategia del marketing, el ir hacia lo instintivo, a lo que entra por los ojos, a lo que comulga con la parte más estereotipada de nosotros mismos, con lo más rápido, más irreflexivo, porque el consumo en gran medida está dirigido a ese tiempo fuera del trabajo y fuera de la educación, donde se supone que todos esos valores y todas esas cuestiones ya están, con lo cual muchas veces los niños, los adolescentes y nosotros mismos pensamos que es el tiempo de ocio en el que normalmente hacemos uso de los videojuegos, es un tiempo en el que utilizamos criterios que normalmente no son los que primarían valores que aquí estamos defendiendo. Quiero decir con esto que es un tema que realmente es un tema complejo, porque habéis hablado muchos de vosotros de cómo engancha, de cómo hacer que este tipo de videojuegos alternativos que en gran medida todos defenderíamos pudieran no solamente llegar al público, sino además interesarles, no utilizar el término enganchar, pero interesarles hasta el punto de que puedan desbancar a los otros, o que por lo menos puedan jugar en igualdad de condiciones para ir cambiando las cosas. Yo me niego a pensar que sea imposible, y creo que muchas veces también puede ser prejuicio que pensemos que solamente va a lo primario. Yo creo que la creatividad del ser humano realmente nos puede sorprender, o quiero pensar que nos puede sorprender, y que hay mucho por hacer. Yo antes comentabais el papel de los artistas al respecto. Efectivamente, muchas de estas propuestas creo que son muy interesantes. Hay un elemento, un problema añadido a todo lo que se ha comentado, y es que desde el sector artístico en muchas veces se utiliza lo minoritario y lo elitista de una manera intencionada. Quiero decir que a los artistas, para mantenernos dentro de la cota de nuestro sector, pues últimamente, en los últimos años, hemos visto muchos proyectos, todos con el look social, la implicación social, porque políticamente es correcto, porque vende más en los museos, en las galerías, etcétera, etcétera. Esta cierta banalización también o cierta tematización del arte hacia la problemática social, yo creo que también en cierta medida puede ser un tema añadido que añadiría ese problema que os comentaba antes, el que los mismos artistas tampoco quieran cruzar esa frontera que va a lo comercial. Hay muchas veces que esa frontera, que se cruza con un buen cheque de yo te pago una buena cantidad de dinero y tú te vienes a mi empresa, y es a cambio de perder los valores. O sea, cuando llegue a la empresa terminaré haciendo lo que el contexto me pide, y el contexto me pide hacer lo que más vende. En ese sentido, yo creo que también es una cuestión que se tiene que valorar. Yo solo un pequeño apunte de análisis del discurso que estamos haciendo, porque creo que refleja justamente lo que trataba de plantear. ¿Os fijáis que, lo digo porque cuando lo has dicho tú, pero es que más gente lo ha dicho en la sala, es lo del pensamiento único? Cuando repites mucho las cosas, cuando te acostumbras, acabas pensando de esa forma, es decir, es lo de la insensibilización y lo de la costumbre, la presión social a la conformidad. Bueno, pues si os dais cuenta, cuando se habla de solidaridad, apoyo, cooperación, no sé qué, se dice, bueno, pero esos valores educativos, y se añade la coletilla como de educativos, y parece que lo que engancha, dice, no, pero para que enganche tiene que ser competitivo, tiene que ser agresivo. ¿Os dais cuenta de que esto es un modelo de pensamiento determinado y además terrible, que nos han inculcado y nos han enseñado que eso es así y que otro mundo no es posible? Yo lo que me pregunto es, la gente del arte, que además yo estoy convencido, como decía Rafael Alberti, que hay que comprometerse hasta mancharse,
que sigamos pensando, pero quiero decir, de forma inconsciente, es que no somos ni siquiera conscientes cuando decimos no, pero es que eso es educativo y entonces, bueno, como que además, ¿qué rollo? Mientras que lo otro, que es lo que engancha, es como te... Nunca saldremos de este monodiscurso, de este pensamiento, y eso es lo que nos va conformando. Por eso cuando decimos, mira, es que cuando se juega a los videojuegos, como cuando se ve continuamente un determinado tipo de películas, tal, tal, lo que te va conformando es a una determinada realidad y a no ser capaz de pensar otras formas posibles. Y por eso yo digo, la solución, cuando yo hablo de que tiene que haber que esto... sea otro tipo de videojuegos, yo claro, yo digo, no hay promoción, como decía antes, las campañas que arrancan meses antes de lanzamiento, Scarface, fiestones en Marbella para la prensa, así se promociona un videojuego de 10 millones de dólares y el poderío de una industria. Claro, en este contexto, yo digo, esto es muy improbable que tenga líneas de lanzamiento. Yo lo que quiero es que nos desconvenzamos de que la participación política no es efectiva, porque es el único canal que tenemos para que realmente las leyes, que es al final lo que regulan las cosas, establezcan que determinadas cosas se tienen que apoyar porque socialmente queremos apoyarlas, como es la educación, como es la sanidad, como es una vivienda digna, etcétera, etcétera. Y otras cosas que dices, bueno, pues es tu problema, pero otras, estas, hay que darles viabilidad y hay que apoyarlas económicamente porque si no, no va a ser posible. Y además tenemos que poner límites a que el único criterio sea el comercial o el beneficio del lucro. Quería comentar dos cosas. La primera buena, la segunda muy mal. No, la primera es sobre la tecnología de representación. Es decir, en algún momento de la historia del videojuego, y no todos los videojuegos, de todos los títulos que han salido, habría que hacer un estudio. Realmente creo que violencia en la que se representa a un ser humano ejerciendo violencia sobre otro ser humano no son tan altos ese porcentaje. También hay que meter, aparte del tema de violencia, el tema de género, evidentemente. Pero bueno, el tema de la representación de videojuegos ha sido un hándicap para el tema de quitar la violencia de videojuego, porque los primeros videojuegos han sido un mando con un botón en el que siempre se disparaba algo, ¿vale? Desde el propio primer videojuego Computer Space, donde había una nave arriba y una nave abajo, se disparaban entre ellas. ¿Se puede considerar eso violencia o no? Bueno, pues habría que entrar en un estudio antropológico y de representación bastante profundo, que los hay. Pero el tema es que, evidentemente, partiendo de esa base, se ha seguido desarrollando ese tipo de violencia hasta llegar a un realismo en el que ya sí se ve, ya sí sabes que ese que está ahí es un ser humano al que le puedes cortar la cabeza y al que puedes ver la cabeza cortada con el mismo nivel de realismo casi como la cabeza cortada que en el Museo de Bellas Artes de Sevilla de Juan el Bautista encima de una bandeja, ¿no?, donde se le ven hasta toda la tráquea, etcétera. Ese nivel de realismo ya ha llegado. Pero ese nivel de realismo está permitiendo ahora otro tipo de videojuegos en el que la comunicación verbal es tan importante como la comunicación a través de la violencia o la democratización de la violencia a través del videojuego. Antes no había esa oportunidad. Es decir, ahora los personajes de videojuego sí pueden mostrar sus gestos y por sus gestos tú puedes interactuar de una manera que no es solamente apretando un botón para hacerlo desaparecer, hacerle daño. Entonces, también tengamos en cuenta que ahora es la oportunidad de empezar a generar este tipo de contenidos y yo tengo un granito de esperanza en que entre la presión que se ejerce desde el aspecto social, desde el aspecto pedagógico, etcétera, y que es un campo que muchos artistas que trabajan para la industria están desarrollando. De hecho, hay demos ya de videojuegos en los que solo hay expresión, solo hay actuación, etcétera. Como veo que hay presión y veo que hay interés, es muy probable que empecemos a ver este nuevo tipo de videojuegos. Yo, de hecho, estoy bastante, bastante atento a esto. La noticia mala es que vamos a intervenir poco más, 5 o 10 minutos como muchísimo. Yo supongo que lo recibimos de una forma un poco negativa porque hay demasiados ejemplos del siglo XX de intervención de la sociedad. Por ejemplo, el cierre de la S-Comic
funciona el cerebro, ¿vale? Pero pedir a mí, los clientes de sentir la reacción de la loca, que con la técnica, que cuida que los cerebros con nuestros niños, me parece un poco cínico. Pero bueno, suena. Una cuestión, nadie pide a los gobiernos. Estamos hablando del control social y que tú eres gobierno. El problema es que a lo mejor has dejado que otros gobiernen por ti, que esa es la diferencia. Ese es el problema, es que el 60% participa y además después de cuando se vota, 4 años no volvemos a saber nada más. A lo mejor ese es el problema. Claro, y entonces lo que quiero decir es, yo lo que pido es que la sociedad se involucre. Y entonces no haya tantas quejas ni tantas críticas y dice, es que eso me suena a censura. Es que lo que hay ahora sí que es censura. Es que lo que hay ahora, ¿quién censura? El dueño de la multinacional. Y entre el dueño de la multinacional o censura colectiva, prefiero la colectiva. Porque el que me censuren los empresarios y las empresarias, llevamos viviéndolo y sufriéndolo miles de años. Eso sí que es el oficio más viejo de la humanidad. Sin embargo, yo lo que propongo es debatamos socialmente y dice, mira lo que ha llegado la sociedad a establecer cómo se censura los derechos humanos, lo que aparece en la Constitución, eso es lo que se construye socialmente. Los empresarios y las empresarias, la única censura que establecen es, ¿me da más dinero? Estupendo. Eso sí que es una censura. Y es más, mucha de la gente que trabaja para los empresarios y empresarias se autocensuran todavía más y están pensando, ¿cómo puedo agradarle a este todavía más allá? Y entonces la producción se va automanteniendo. Por eso yo digo que la gente de arte tiene tanta responsabilidad y tiene que comprometerse hasta mancharse, igual que los demás, ni más ni menos. Y que en ese sentido, por eso yo abogo por la ciudadanía. No que nos digan, bueno, pues una vez que ya lo crean y no sé qué, entonces usted elija. No, no, mire, pero es que a mí no me diga Balai o Fagor. No, no. Antes, vamos a ver si generamos frigoríficos que sean ecológicos, que no sé qué, y que además no contaminen. Discutamos eso y pongamos las normas de qué tipo de frigoríficos se van a hacer. No, pero ahí Quique, vamos, yo creo que vulgarmente diría, ahí las dao, es decir, ahí las dao. Que, claro que tenemos los hombres de afirmar nuestra virilidad y de que eso nos gusta porque matar a otros en el fondo nos va a la marcha. ¿Cómo vamos a cuestionar las guerras? Pero ¿cómo dices que vendemos armas a no sé quién? Pero si en el fondo nos encanta. Un ejemplo mucho más fácil. No puedo ser de piedra. Un tío que mata. Creo. Creo que vamos a terminar esta mesa redonda con una, o continuarla, perdón, con unas cervezas de por medio que van a hacer todo mucho más fluido y más feliz. Entonces, solo agradecer muchísimo a los ponentes y a vosotros como público que estéis aquí y además con esta tralla, vamos. Muchísimas gracias.